Gente bonita, bienvenidos a su programa Soy Fit con Gym Condesa. Mi nombre es Pau Arredondo y me pueden encontrar en mis redes sociales como Pau Arredondo L en Instagram y Pau Arredondo en Facebook. También invitarlos a que sigan a N3 Guerrero en Facebook, donde van a encontrar muchísimo, muchísimo contenido relevante. Entonces, el día de hoy vamos a realizar una serie de ejercicios donde vamos a involucrar lo que son las pantorrillas, o sea, esta parte de aquí. Y yo sé que pues no es como muy importante que realicemos ejercicios para la pantorrilla, pero créanme que si ustedes quieren dedicarse pues a competir o también a verse bien, pues la pantorrilla también es algo que a fuerza, fuerza, fuerza tienen que involucrar. Entonces vamos con el primer ejercicio, síganme. Aquí en Gym Condesa contamos con muchísimas máquinas en donde puedes realizar o ejercitar lo que son las pantorrillas. Esta es una de ellas, esta se llama pantorrilla de pie y obviamente lo que vamos a hacer es colocar el peso que sea adecuado para nosotros. En este caso pues le vamos a bajar un poquito más y lo que vamos a hacer es colocarnos abajo de la máquina de esta manera. Colocamos los pies justamente al borde donde está, a donde llega la plataforma de la máquina, y lo que vamos a hacer es bajar y subir. Al momento en el que nosotros subimos vamos a pues hacer un poco más de fuerza y a retener un poquito. Igual vamos a hacer 4 series de 15 repeticiones. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Este es el primer ejercicio y créanme que está súper cansado, pero si este les pareció cansado, tienen que acompañarme a hacer los siguientes. Con esta máquina vamos a igual a trabajar lo que es la pantorrilla, pero la vamos a trabajar de manera diferente porque vamos a trabajarla de manera sentada. Entonces vamos a colocar lo que son las piernas aquí, que esté bien trabadita de esta manera. Vamos a quitar el seguro y vamos a bajar y arriba. Igual 4 series de 15 repeticiones. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y terminamos de esta forma este ejercicio, y en la que viene vamos a trabajar una máquina igual para pantorrilla pero articulada. Y bueno, este es el último ejercicio, es una máquina igual para pantorrilla pero es una máquina articulada. Entonces nos vamos a acomodar, vamos a poner un peso que sea el adecuado para nosotros, vamos a mover de esta manera lo que es la máquina a nuestra altura y a la altura de las piernas. Vamos a colocar igual las piernas de esta manera. Y lo que vamos a hacer es bajar. 1, 2, igual vamos a hacer 4 series de 15 repeticiones. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 y 15. De esta manera pues terminamos. Obviamente vamos a ir incrementando lo que es el peso conforme vayan avanzando las series. Por ejemplo, esta fue la primera, el peso es muy leve. En la que sigue vamos a ir incrementando un poquito más hasta llegar a la cuarta. En la cuarta sí vamos a tener un poquito más de peso, que sea un poco más difícil para nosotros, pero que tampoco nos cueste la vida, ¿verdad? Entonces este es el último ejercicio y terminamos y damos por finalizada la rutina de pantorrilla. Y bueno, terminamos con la rutina de pantorrillas. Si vieron, fueron 3 ejercicios nada más. Normalmente realizamos 4, pero en este caso es un músculo muy pequeñito. Entonces, como podemos trabajarlo de manera aislada o como podemos colocar igual esta rutina, por ejemplo, cuando realizamos cuádriceps, al terminar cuádriceps podemos realizar pantorrilla, ya saben. Entonces, o mezclarla igual con la parte posterior, con la parte superior, perdón, igual realizamos hombros, podemos mezclar también lo que es la pantorrilla. Entonces, este es el beneficio de, pues, de este músculo, ¿no? De como es tan pequeño, lo podemos también colocar en otras rutinas.
Y damos por finalizada, ahora sí, esta última emisión de lo que es pues la rutina de pantorrilla, y yo los espero en la que sigue con algún otro músculo. Los invito a que me sigan en mis redes sociales como Pau Arredondo L en Instagram y Pau Arredondo en Facebook. Y también invitarlos a que sigan a N3 Guerrero, donde van a encontrar muchísimas, muchísimas cosas. Entonces yo los espero hasta la próxima. Mi nombre es Pau Arredondo y los espero en la rutina que sigue.